Amigos y compañeros hiperos, otra vez de vuelta con un video más. Esta ocasión nos fuimos a Bellavista, fuimos pues a pegar una paseada y en plan de también de pegar una limpiada lo menos. Aquí entramos por la entrada La Perihuete, atención, hay mucho cuidado, no está muy malo ahí la división de las granjas. De hecho ya se volcó una Cherokee la vez pasada. Es más, si van a salir de noche, que no se ven, está muy angosto. Bueno, pues aquí vamos a activar la doble y vamos a pegar una borraseada ahí con el dron para que vean cómo se encuentra la playa sucia, cómo la encontramos, y al final ahí les hago ver cómo, pues cómo la dejamos al final. Le pegamos una limpiadita ahí con la ayuda de unos compañeros. Un saludo ahí para la gente de Max Audio. Fueron mis copilotos ahora, parte del equipo, y en un momento más felicito a todas las demás personas que nos hicieron el favor de apoyarnos también. Pues ahí está, señores, así está los manos vírgenes. Llegamos, fuimos de los primeros en llegar, había dos, tres carros solamente, y pues se puede apreciar ahí cómo sigue la gente tirando basura. Ya nos tumbaron ahí los cartelones que teníamos, se los llevaron. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Continuamos, señores. Bueno, señores, me volvimos a traer el equipo. A ver si ahora sí jala, ¿verdad? Vamos a calarlo porque es un basural. Aquí la gente no quiere agarrar el rollo, señores. Y vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner una limpiadita. Vean nomás todos los vidrios que hay. Miren, todos esos vidrios. Puro vidrio ahí. Entonces, vamos a ver si el equipo trabaja. Ya levanté unas fichas, unos zules, una caladita que le dimos. O sea, proseguimos. ¿Sí, de remanga? Bueno, pues aquí el gladiador ya lo pusimos en low. Sí, que se entierre. Y la ventaja es la cámara reversa. ¡Oh, se entierra mucho, va! A ver, tenemos una falla técnica, señores. ¿Está enterrando otra vez? Haciendo labor social. Está funcionando, señores, el invento. Está funcionando. Vean nomás en este pedacito el cochinero que levantamos. Nomás cuántos metros son, unos 10 metros. Ahí está jalando. Estamos haciendo aquí otras pruebas. Y seguimos. Ahí va de nuevo. ¿Qué, Julio? Ah, parece que sí, se compuso. Ahí va. Va un poquito más recio. Nos regresamos. La bronca es que se llene ahorita. ¿Dónde lo vamos a echar? No ha llegado la gente con la basura. Ahí va. Jalando al 100, ya no se nos dobló. Ahí está. Proseguimos.
Hasta aquí llegó el invento, señores. Muy pesada la arena. Seguimos mejorándolo. Vamos a hacer otro mejor. Pero siempre bien, dimos guerra, miren. Vean nomás, está lleno de vidrio, lleno de vidrio. Continuamos. También hicimos una pista ahí en Bellavista, hicimos algo diferente, una pequeña pista con obstáculos, ahí con unos estacas, fuimos delimitando el trazado de la ruta y invitamos ahí varios camaradas, ahí en primera instancia pues me tiré yo para probarla y no, estaba pesadita, dos, tres intentos y está pesada, a su vez también con Padani le pegué un entre y batallé un poquito con la ZJ y después con Pedgar en su JK de naranja, muy bonito, se escuchaba cuando lo arremangaba y sí se puso batallosón la subidita.
grande y verga. Y le dije que lo desconectara. Ahí viene Maitreya, señores, ahí viene. En su JK está muy bonito el cabrón. Naranja. Ahí está, vamos, vamos. Ahí viene su máquina, quítense. Oílo. ¿Para qué trae locker? Está jalando parejito adelante. Ya no va a pegar. Ah, sí pegó. Espérame, está amarrada la llanta. No, no, no. Mire, venga a verla. Venga. Sí, va a chingar, no va a poder. ¿La está rompiendo? Sí, mire. Va a chingarla. Me va a clavar y se para el carro, pues. Sí. Un jalón. Un jalón para atrás. No, para atrás sí sale. Un jalón a la defensa. Y nos atrincó el hambre por ir a comer. Está muy caro. No, madre, y nos fuimos, señores, a preparar unos ahogados. Pues es parte de lo que hicimos. Así nos la pasamos, señores, en Bellavista. Fuimos a misa a vender las cañas. Ok. Pues fuimos a recoger la basura. Y como pudieron ver, estaba bastante sucio cuando llegamos. Ahí con las tomas que le hicimos con el dron, pueden apreciar cómo se ve mucho vidrio, hay tirada mucha basura. Le doy toda la clave. Y dijimos que íbamos a poner el ejemplo ahí mientras la raza anda dando vueltas ahí donde se ponen todos. Pues íbamos a estar pasando nosotros el rastrillo, pero nos enredamos acá en la pista de obstáculos y se nos hizo tarde. Y pues nos fuimos a comer ahí con toda la raza, con una raza de Guasave, que es donde ya un cliente mío, pues ahí andaba el YJ, el azul. El que arreglamos hace unos meses. Yo creo que se salió limones, en cuanto salió centro el guacho, se me hace. Están muy buenos. Y mira, ya cuando se hizo todo el desorden, pues ya no pudimos. Buscamos el rastrillo y pues no lo encontramos. El famoso rastrillo robado. O que lo tomaron prestado. Porque si lo regresan, para no ponerle que lo robaron. Pues esperemos que lo regresen. Y se puso bueno el mitote. Esa pequeña pista de obstáculos, pues ahí va a estar quedando. Ahí quedan las estacas delimitado. A ver si uno o dos domingos más volvemos a ir. Se vuelve a juntar la raza ahí. Ahí sí pueden calar las Cherokees. Ahí sí se pone perro. Eso de andar dando vuelta ya, pues no tiene chiste. Puro aerol nomás que levanta la raza. Y si quieren ver cuál jala, a cuál más le sirve, a cuál de todas, perdón, le sirve la doble, ahí es donde lo pueden calar. Son unos obstáculos ahí que se pusieron bien buenos. Ahí como pueden ver, está un poquito complicadón. No está para cualquiera. Entonces ahí eso podemos hacer algo diferente. Estar haciendo cosas diferentes. La verdad que a mí se me aburre ir a estar dando vueltas ahí donde mismo. La verdad me aburre. Bueno, pues uno que es hipero, que le gustan las rutas. Pero pues ahí planeamos allá aquí en Guamuchil, en un grupo que tenemos de WhatsApp, planeamos ir a la limpieza y hacer algo diferente. Ok, señor, aquí nos venimos a la punta de los Médanos. Acá andamos ya casi al final, llegando a Perihuete. Y aquí está la Chellenón, aquí de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? ¿Tira humo? ¿Cómo? Tira humo. El chorro de humo. Aquí está el chorro de humo. ¿Cómo le dicen? El chorro de humo aquí del club. ¿Es club rústico? Así es. No te dijeron que estaba ponchado, pero estaba atascado, ¿ah? No, pensé que estaba acá ponchado, pero estaba hasta abajo, pues. Bueno, nomás que aquí hay un error. Es más fácil sacarlo para adelante que para atrás.
pero yo no voy a meter mi cuchara porque este es un club muy unido. Ahí está, miren, muy unido el club. Entonces yo no voy a opinar porque yo soy de un club diferente. Pero ahí lo, se vale poder opinar. Ahí lo ideal es que salga para adelante la camioneta y sacar aire, porque la veo las llantas muy infladas. Pero pues me voy a abstener de meter mi cuchara, ¿va? Entonces, nos vamos a dejar. Oye, Chorro Dimo, ya lo están diciendo. Chorro Dimo. ¿Quién es el Chorro Dimo? ¿El de rojo? ¿Cachucha rojo quién es? Está arriba la troca. Ah. Entonces lo más correcto es que salga para enfrente. ¿Para qué andamos, señores? Espero que se haya sobrado este video. Se puso muy bueno aquí en Bellavista. Ahí en compañía de Club Rústico limpiamos la playa, estaba muy sucia. Volvemos a que la gente haga conciencia de no tirar basura, sobre todo los envases de vidrio. ¡Oilo! Y queremos pues darles el ejemplo a las demás personas, ojalá y pues hagan conciencia, nos hagan caso de mantener limpia la playa, hagan señores. Hagan el paro, hagan el paro. Así es. Entonces, continuamos, señores. Proseguimos. ¡Ánimo! ¡La vuelta es antes, güey! ¡La venga, ese chorro! ¡Chorro, ese le fue raro!